Hola, soy Mariana Novaro. Estoy de visita aquí en Hermosillo, en Sonora, apreciando muchísimo este Festival de Cine del Desierto, que es una maravilla, que deben aprovecharlo, porque las películas que se exhiben son preciosas, porque el ambiente que se vive es muy enriquecedor, porque la proyección aquí en el Teatro de Emiliana de Subeldía es espléndida. Vengan a ver las películas, no se pierdan el Festival de Cine del Desierto. La verdad, de nuevo, es un privilegio estar aquí con usted. Yo soy cada vez más fan de Hermosillo, como ya dije. Mi nombre es Fernanda Rivera, soy actriz y estoy muy emocionada de haber estado aquí. Las personas fueron muy cálidas conmigo. Hay personas que están llegando a las salas y están muy asiduas de ver más cine y de ver más personas que están metiéndose a hacer sus cortos o sus películas. Y motívense, háganlo y vengan a conocer el cine. Creo que un guionista debe saber de edición y debe saber mucho de fotografía, porque uno tiene que aprender a componer imágenes cuando escribe guiones, ¿no? Ganador de la competencia de cortometraje sonorense del octavo Festival Internacional de Cine del Desierto es para Bajo el Agua de Bajo el Agua. Muy contento de haber terminado esta octava edición del Festival Internacional de Cine del Desierto. Mucha gente, acabamos de dar el premio a Mejor Cortometraje Sonorense y también fue muy emocionante ver el ánimo que había entre todos los competidores. La cantidad de cortos que se inscribieron este año fue mucho mayor a la de ediciones anteriores. Entonces, pues, nos sentimos muy orgullosos de decir que estamos aportando algo para esta comunidad y que esté creciendo cinematográficamente.